Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Estoy en mi mundo LOL, como todos sabéis, y veo algo raro aquí. Porque falta un trozo de agua, le faltaba. Y veréis que esto está un poco cambiado. ¿Por qué diréis? ¿Por qué has grabado fuera de cámara? Nunca lo haces y nunca deberías hacerlo. No he grabado fuera de cámara. Estaba grabando un capítulo tan tranquilamente cuando me dio un error el PlayCloud. Dice, PlayCloud se ha cerrado. Y me dio un error en Minecraft, dice, Minecraft se ha cerrado. Y se me ha cerrado, efectivamente. Y encima ha corrompido completamente el archivo y tuve que borrarlo. Aparentemente es porque no tenía suficiente espacio en el disco duro. Lo que no entiendo es por qué no pude recuperar el archivo. En teoría tendría que poder simplemente reproducirlo, borrar un par de cosas y poder grabar de nuevo y luego juntarlo. Eso hacía con el Fraps si me quedaba sin espacio. Pero con este no pude. Simplemente se cerró y corrompió el archivo. Así que, bueno, tampoco os perdisteis mucho. Estaba construyendo esto. He acabado esta curvita y comencé a construir una atalaya aquí y una atalaya ahí. A ver, aquí talé un árbol, pero aparentemente ya despawnearon sus semillas. Es una lástima. Me gustaría tener más semillas. Y tampoco... Oh, sí que tengo semillas. Tampoco tengo hacha. Eso tengo que remediarlo, pero ya. Sí, estaba con la garganta así de mal todo el vídeo anterior. Puse aquí un cofre con algunas sobras y una cama, como podéis ver. He dormido una noche. Oh, nunca hice una noche al revés. Y simplemente estaba haciendo esto. Hablé sobre un par de cosas, sobre todo relacionado con Minecraft. Nada importante. Cuando me cortó el PlayCloud, sin embargo, sí que estaba comentando una cosa que me parece bastante importante. Y es que hace poco, Notch ha sacado un par de vídeos de su nuevo juego. El llamado OX10C, o como demonios se pronuncie eso. Y yo los he visto y me parece bastante curioso. Es un juego que yo espero mucho porque no hay ningún juego similar a ese. Está el O-Game, claro, pero es demasiado complicado. Tienes que estar horas y horas y horas y horas para intentar entenderlo y hacer lo que sea. Y eso no me divierte, la verdad. Espero que el OX10 este no sea así, que al menos... Hombre, es difícil, eso ya lo dijo desde un principio. Hasta tienes que saber un poco de programación para poder programar tu nave y tal. Pero espero que no sea demasiado difícil. Que se pueda jugar, que sea divertido. Y bueno, según lo que he visto, el estilo gráfico me está gustando. Es muy similar a Minecraft. En plan texturas y eso, pero... Hombre, a lo mejor son texturas placeholders, que no son texturas definitivas. Pero lo que sí que me encantó eran los efectos de luz y todo eso. Era muy bonito. Y aparentemente, tal y como yo pensaba y tal y como me gustaría que fuera... un pelo en la boca. El juego será en primera persona. Eso me encanta. Me encantaría un juego así en primera persona. Ya está, fin. Fin de la discusión. Me encantaría. Ni una semilla. Cago en Buda. Esta madera no me bastará para nada. Muy poco. Y además me estaba quejando muchísimo de mi ratón. Porque no sé si ahora en este vídeo va a pasar o no. Pero mi ratón todo el rato se pone a cliquear solo. Pero a lo bestia. No simplemente un clic o dos clics, sino a lo bestia. Se queda así todo el rato. Y eso molesta sumamente. Tuve que quitar varios bloques que se pusieron por culpa de esto. Y además se me comenzó a laguear un montón y no sé qué. Y vamos, lo pasé bastante mal. Lo pasé muy mal. ¿Estoy recogiendo esa madera? No. ¿Por qué no lo estoy recogiendo? Porque tengo saplings aquí. Tierra... Hala, ya está. ¿Dónde está mi madera aquí? Muy bien. Muy bien, he dicho. Voy a dejar un par de cosas aquí. Voy a plantar un sapling. ¡Plum! He plantado un pino. voy a dejar la caña, el hueso, esto, esto, esto y esto, esto y esto, y esto, y esto. Y voy a seguir construyendo cosas. Esto es un poco asimétrico, pero bueno, me está gustando como queda, más o menos. También he comentado que ya tengo una idea bastante buena de qué voy a hacer ahí. Creo que cuando acabe esta zona, que no tardaré mucho, tardaré un capítulo o dos, iré a hacer la estructura principal ahí. No será ninguna estatua arriba ni nada así. Porque quiero ambientar este sitio en un lugar que inventé en mis libros y que es un lugar bastante importante para la trama, que se llama Coreport. Es el puerto más importante de la raza humana
situado apenas a 1 km o 2 de la capital de Teregar, está anocheciendo otra vez. Bueno, otra vez vosotros no habéis visto el otro anochecer. A dormir. A ver. Y eso. Está al lado de... me he caído otra vez. Al lado de la capital humana. Y es un puerto donde ocurren cosas bastante importantes. Que no voy a spoilerar. Si queréis saberlo, comprad mi libro cuando lo acabe. Muah, ja, 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 ja. Plof. Y a ver. ¿A dónde iba con eso? Ah, que esto será Corriport. Y por eso ahí voy a edificar una estructura bastante guay. No quiero spoilerar tampoco. Porque, no sé, me parece una estructura bastante interesante. Y bueno, esto simplemente será como una entrada, una bienvenida a los aventureros que se adentren en este puerto, aunque es una cultura muy corrupta. ¡Ah! Casi me caigo. Y otra, y otra, y otra, y otra. Ojalá pudiera hacer eso en la vida real. Esto no. Eso de poner un bloque justo debajo de mí y saltar encima. Supongo que puedo, en realidad. Pero tampoco podría llevar 20 cubos de 1 metro por 1 metro de madera. Bueno, supongo que puede ser un poco más alto esto. Y mi garganta puede estar un poco mejor, por favor, gracias. No sé si me hace falta beber un trago de agua o un trago de algo más fuerte. Un licor de manzana. Manzana. Voy a cortar este árbol. Que lo tengo aquí a mano. Oh no, quedará muy feo sin este árbol aquí. Venga ya, vamos a cortar eso. Fiesta, tíos, fiesta. Y bueno, puedo comentar otra cosa. No sé si muchos de vosotros conoceréis el juego llamado Mafia. No el juego de PC, ni PS3, ni Xbox 360. El juego de cartas, barra mesa, barra psicología. Es un juego donde varios jugadores se sientan en una mesa, hay un maestro, y algunos de ellos reciben una carta marcada. Bueno, todos reciben cartas. Pero unos de ellos tienen una carta marcada que indica que son de la mafia. Y nadie lo sabe, solo ellos mismos. Pues bien, el maestro indica cuándo es día, cuándo es noche. Por la noche los mafiosos pueden... Bueno, por la noche todo el mundo cierra los ojos como si estuviera durmiendo y no puede abrirlos en ninguna circunstancia. Y los mafiosos al revés abren los ojos y se ven unos a los otros y con las miradas indican al maestro quién será su próxima víctima. Y durante esa noche se supone que lo asesinan. Y la noche que viene, o sea, el día, la mañana, cuando todos despiertan, el maestro anuncia que tal persona ha muerto a manos de la mafia. Y se ponen, y el mundo se pone a investigar quién podrá ser, no sé qué, no sé cuánto, si pueden sacar a alguien al juzgado y matarlo, o no matarlo, perdonarlo. Vamos, es un juego muy psicológico, he explicado un poco mejor de qué trata en el foro. ¿Y a dónde voy con esto? Pues a que hay un mod para el Warcraft 3 que simula este juego, pero sin el maestro. Si no me equivoco, no hay maestro. Y nosotros queremos hacer un, no un torneo, pero simplemente un grupo de partidas de ese juego. Creo que sería bastante interesante. Y si sale bien, incluso podría grabarlo para el canal. Así que veríais cosas de esas aquí. Ya hay un par de personas que se apuntaron. Próximamente queremos probarlo. Voy a recoger estos saplings de por aquí. ¿Cómo se llaman aquí? Brotes. Así que estos son robles. Encantados, robles. Nosotros somos drivenes. Robles. No voy a grabar mucho porque tengo poco espacio en el disco. Y si me pasa otra vez lo mismo, voy a enfadarme, pero bastante. Porque tanto grabar para que luego te corrompa el archivo y no puedas usarlo. Aunque bueno, así al menos he progresado un poco y no habéis tenido que mirar todo eso. Que ha sido bastante aburrido, la verdad. No ha pasado mucha cosa. Y bueno, no me gusta cómo queda de aquí. Creo que voy a quitar tierra de ahí y poner más agua. Y poner tierra ahí para que no haya una entrada. Sí, voy a hacer eso. Y voy a hacer como una especie de montañita por aquí. Terraformación, terraformación, terra, terra, terraformación. No hay más saplings. O brotes, o como queráis. Vaya, aparentemente el ratón se me ha pacificado. Ya no me hace cosas tan locas como antes. También puedo mencionar otra cosa. Y es que ahora, no sé si lo he mencionado en el vídeo anterior. Ahora, en mi canal secundario, que muchos consideraban muerto ya, estoy subiendo una serie nueva llamada Road to Ingeniero Guay. Es una serie de Battlefield 3 donde
Simplemente intento subir de nivel a un ingeniero y tener un ingeniero guay con un montón de cosas, armas y demás. ¡Hala! Un brote. Ha valido la pena. Y de momento tiene una respuesta bastante positiva. Es decir, proporcionalmente, porque en mi otro canal apenas hay suscriptores, apenas hay visitas y tal. Pero a la poca gente que hay le gusta. Y a mí me gusta grabarlo, me divierto mucho. El próximo capítulo que voy a subir un día de estos no me gusta mucho, es muy aburrido, pero en general me gusta. Y bueno, si aún no sabéis de qué va esa serie y si os interesa, pasaros por ahí. A ver si os engancháis, si os suscribís a ese canal y al final todos somos felices y comemos perdices. Voy a convertir todo esto en madera. ¡Hala! Madera. Madera saco. Tan, 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 tan. Sí, soy malísimo cantando la canción del tan. Es una canción buena. Creo que voy a esperar a la siguiente noche. Es decir, me queda mediodía, unos 6 minutos. Y ahí corto el vídeo. Porque lo siento, pero de verdad no quiero que me pase otra vez lo mismo. Me fastidió mucho. Tener que grabar todo esto. No de nuevo, pero grabarlo. Cuando ya tenía bastante material grabado. Estas ventanas molan. Na, na, na. Batman. Na, na, na. Batman. Batman, Batman, Batman. A ver si sacan pronto el Batman Arkham City 2 o como llamen el tercer juego de la serie. Porque el segundo me ha encantado, uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Y eso es decir mucho porque he jugado muchísimos. Esta altura ya me va gustando. Creo que uno más y ya está. Oh, me estoy muriendo de hambre. No literalmente, pero... Oh, aquí quedan. Batman, bueno, Batman. Batman, Batman, Batman. Batman, ¡ah! Joder, sprint accidental. ¿Por qué esto está tan alto? No debería estar tan alto. Debería estar más bajito. Bajito, mojito. Así. Así. Voy a limpiar esto. Muy bien, así debería estar. Qué leproso soy. Pero... ¡No! Creo que así. Así lo voy a dejar, a esta altura. Bueno, el primer piso. Porque aún tendrá que haber un segundo piso donde pase el puente. ¡Ah! Joder, ¿por qué siempre me tengo que caer? Aunque bueno, teniendo... Esto del hambre, respecto a la versión antigua de Minecraft... Mejora mucho la construcción porque mucha gente se caía y luego teníamos que comer para recuperar esa energía. Ahora la recuperas pasivamente. Tienes que comer también, pero tienes que comer cada vez que te haces daño. Vale, esta altura creo que está bien. Y ahora tendré que plantearme cómo hago lo del puente. Supongo que tiene que ser un poco inclinado. No sé siquiera si habrá segundo piso, no hace falta en realidad. Simplemente un arco. Sí, me falta un segundo piso. ¡Mierda! Hostia, sí que me tengo que caer. Voy a coger esto. Porque sí que me hará falta. Y voy a ver qué tal. Aquí falta un poco de tierra. Long. Sí, esta altura está bastante bien. Es lo suficiente como para que sea monumental, pero... espera, quizás uno más. Menos mal que no podéis leer el SMS que me acaba de enviar el 1. A ver, ¿será así? Sí. Y vamos a romper esto. A ver cómo queda. Pues no queda tan mal. Ah, ahora me arrepiento de no haber hecho ventanas de dos espacios, porque entonces podría haber hecho... un arco en cada ventanita y quedaría bastante más bonito. No puedo hacerlo ahora, ¿verdad? No. Tendría que quitar todo eso y ya no me apetece. Bueno, si se sube un poco esto, no quedará tan mal. Los materiales no me gustan. Todo de madera es muy monótono. Hay más ovejas ahí. Ovejas, están spawneando ante mis ojos. Mis oguitos. Por lo demás está bastante bien. Si combino un
con un poco de materiales distintos, creo que quedará mejor. No sé si ponerle cristal, creo que quedaría cutre con cristal. Mejor le pongo un... molarían barrotes de metal, pero no sé si se pueden craftear, creo que no. Lo que voy a hacerle entonces es ponerle simplemente una valla. Como un palo por el medio. Eso quedará más medieval que un cristal. Eso queda muy medieval. Sí, esto va tomando forma. Creo que lo que haré es completar esto fuera de cámara. Así, en el siguiente capítulo ya os enseño qué salió de aquí. Y comenzaré a trabajar en el edificio principal y un poco en lo secundario. Además tendré que terraformar eso. Eso ocupará un poco de tiempo. Mientras tanto, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. Y pasaros por el foro. O como os plazca. Hasta la próxima. No puedo dormir. Luna, sal. Hasta la próxima.